just play outside. Okay. It's cold and windy. Put on your coat, please. Thank you, Mom. Put on your gloves, Mom. It's sunny, but cold outside. Let's check the presents. Okay. Gloves, socks, hats, and balloons. Pies and cookies, too. Good. Put on your pants. Is this mine? Yes, it's yours. Put on your coat, too. Is this yours? No, it's not mine. Oh, it's mine. Okay, now let's go. Thank you for coming. You're welcome. Nice to see you. It's cold and snowy. How are you all? Fine, thanks. Is this mine? Yes, it's yours. I made it for you. My hat is great. I'm a queen. Escucha bajito. It's
You can go to the Christmas party. Mr. Lawrence is waiting for you all. Great! Meg, is this your dress? Yes, it's mine. Is this your hat? No, it's not mine. Mom, how's the weather outside? It's cold and snowy. Please put on your coats, everyone. Yes, Mom. Put on your gloves, too. Mom, my shoes are too small. Take these. You can have mine. You are very kind. Good. Let's go. We're late. Good evening, Mr. Lawrence. Good evening, Mr. Lawrence. Thank you. Yeah. Okay, go to book page number 10. Aquí, chicos, Miss, en la lectura, page number 12. Miss. Yes. No tengo libro. Ya tienes que prestar atención para que cuando tengas un libro completes. Escribe las respuestas. Escribe las respuestas en el cuaderno o en una hoja para que luego te pongas al día. Abran su libro en la página 12, Favorite Things, ¿ya? Un minuto. Ubíquense allí. Yo ya estoy ubicado en esa página. Yo también vi, estoy en la hoja que usted pidió. Fran, apaga tu audio. Me pregunto, ¿qué habrá pasado para que ya fuiste a tu casa? Ya que siempre está bien. Va y viene, va y viene, va y viene. ¿Qué? Sí, porque... Ya ves, prende tu cámara. Porque ya ves, siempre se va algunas horas. Vuelve.
Okay. Read the text, favorite things, ¿ya? Read. Lean, van a leer en silencio y luego voy a poner el audio y vamos a ver de qué trata esta historia, ¿ya? Lean, favorite things, practiquen lectura. Luego, circle, grandma, favorite things. Encerramos las cosas favoritas de su abuela, de la abuela, ¿no? Read, please. Vamos, lean, chicos. 2-3 minutes. Read all the text. Necesitas fondo para colocar. Ya, chicos, terminen de leer, por favor, ¿ya?
Okay, class, let's continue. What about the reading? ¿De qué trata la lectura? Sobre las cosas favoritas de la abuela. Ya, ¿y cuáles son? Le regala su abuela las cosas favoritas. Son brazalete, el brazalete. Las cosas favoritas de su abuela. The bracelet, what more? Bracelet. Cup. Sandwich. Glasses, coat. Cap. A ver, vamos a poner el audio ya, chicos, para escuchar. Ok, teacher. Read, please, read. Lessons 3 and 4. Shutterbugs. Unit 1. Lesson 4. Activity 3. Listen and cheer. Unit 1. Lessons 5 and 6. Favorite things. Carol wants to know about Grandma's favorite things. This is my bracelet. It's one of my favorite things, Grandma says. Her bracelet is very beautiful. Are these your gloves, Grandma? Yes, they are. They're my favorite. Is this your favorite hat? It's funny. Yes, I love that hat. Is it Grandpa's sweater? Yes, Grandma says. Cool. Is it one of his favorite things? Yes, and these are his favorite sunglasses. There is a big box of photos. Carol and Grandma look at the photos for hours. Grandma has a lot of favorite things. But most of all, she likes to spend time with Carol. Okay, guys.
What are the favorite things about grandma? ¿Cuáles son las cosas favoritas de la abuela? Gloves. Brazalete. Un brazalete. Guantes. Y este. Subrayen con su lápiz rojo. Gloves. Gloves. What more is? Hat. Hat. Subrayen con su lápiz, please. Sunglasses, no, sunglasses is the grandpa, no, estos son del abuelo, los lentes. Uh-huh. Y the bracelet, no more, solo only three things. Underline, please, with your red pencil. Lo cerramos aquí, ¿puedes engrandar la pantalla, porfa? Ahora aquí vamos a encerrar las cosas favoritas, lo mismo que en la lectura han subrayado allí también, solo que ahí es encerrar, ya, circle es bracelet, son gloves, son guantes, gloves, ¿qué más? Gloves and hat. Okay, complete, please. Please don't miss. Yummy. Ya. Teacher, finish. Teacher, finish. Finish, teacher. Okay, class. On the next part, say listen again to favorite things and answer. Is this her bracelet? Are these his gloves? Gloves. Is this her sweater? Sweater. Ya, yeah. Ahí van a responder, ¿no? En la lectura, por ejemplo, this is my bracelet. ¿De quién es? De la abuela, ¿no? It's hers. Entonces, is this her bracelet? Yes, ¿no? Yes, it is. Ya, yeah. Completen. Yes, it is. Ahora, en la número 2, are these his gloves? Completen ustedes, ¿ya? Y la 3. Luego corregimos. Number 2 and 3, complete the answer. Lean la lectura y completen, porque ahí dice, are these his gloves? Son sus guantes de él, his, possessive pronoun. His, de él. Yes or no, de él o de ella, ¿ya? Completen.
Okay, class. What is the answer on number two? Are these his gloves? No. No. No, porque es de, ahí dice de hombre. Ajá. Es de la abuela. No es de la abuela, ¿verdad? No. Are they his gloves? Pero aquí la pregunta dice, ¿son los guantes de él? Porque aquí está el his, ¿no? Dice, are they his gloves. Entonces sería del abuelo. Pero ese era de la abuela. Sí, sí, sí. Yes, these are. Ajá. Muy bien, chicos. Completen. Number three. Is this her sweater? Yes, ¿no? It is. Yes, it is. Porque esto es de, es de. ¿Es el suéter de la abuela o del abuelo? El abuelo. Entonces no es de ella, ¿verdad? Sería no. Is this? No, it isn't. ¿No, chicos? Ya, completen, por favor. Apagan sus audios. Complete, please.
Okay, class. Now, complete this chart with your favorite things, okay? A ver, voy a explicar un poquito acá. Por ejemplo, ¿no? Aquí en este cuadro donde dice my favorite things, you write, vas a escribir tus four favorite things, cuatro cosas favoritas. For example, my favorite things, mis cosas favoritas. Una de mis cuatro cosas favoritas, my laptop, because in this working, ¿no? Aquí yo trabajo, my laptop, ¿qué más? Otra de mis cosas favoritas, puedo poner my book. Teacher, ¿puede ser un perrito? Cosas favoritas, cosas. Ah, cosas. My book, my new t-shirt, my gloves, my sunglasses, my bracelet, my laptop, my mobile phone, my cell phone, whatever, okay? Only four. Okay, 5 minutes, okay, for finish, 5 minutes, please. Okay, teacher. Miss, ¿cómo se dice? Miss, ¿cómo se dice bitch en inglés? En el chat, Ashley.
Okay, class, I asked to Evans. Evans Contreras, activa tu audio. Evans. Evans, what are your favorite things? Tell me. Mi tablet, mi book. My book. ¿Qué más? Mi compu. Your computer. Mm-hmm. Class English. Ok, Evans. Thank you, good. Muy bien. Estoy calificando su participación oral, por favor, chicos. Hablen fuerte y claro. A Carlos Adriano. Ok, Miss. Carlos, what are your favorite things? Four. My tablet. Yeah. My blog. My chest. And my suite of toys. Your toys. Okay, Adriana. Thank you.
Alison Paulette. Yes, teacher. What are your favorite things? Rápidamente. My favorite things is a book. My favorite things and computer. My favorite things and colors. My favorite things in this year. Okay. Thank you. Muy bien. Very good. Ashley Espino, what are your favorite things? My favorite things, rainbow. My favorite things, tablet. My favorite things, colors. And my favorite things, pool. Thank you. Muy bien. Paolo López. My English class, my laptop, my dog, fuerte y claro, no te escuché bien, último, your book. My English class, my laptop, my dog. Falta uno. Otra cosa que te guste, tus juguetes, your toys, your books, your cell phone. Okay, Paolo. Thank you. Okay. Asiri, Grisel. Sí, miss. What are your favorite things? ¿Cuáles son tus cuatro cosas favoritas? Liquor. Ya. Teddy, okay. No more, nada más. No te entiendo, Grisel, porque el audio está fallando tu audio. ¿Puedes escribirme por el chat, ya? Por el chat. Bien, porque no te entiendo, o estás hablando muy apegado, tienes que hablar más. De repente estás hablando muy apegado del audio de tu auricular, creo, me parece. En el chat escríbelo para poder yo leer y entender. Yafet. ¿No está? ¿Faltó? Juan José Pérez. What are your four favorite things? No terminó, hizo. Juan José Pérez. Tiago Artesano, faltó, ¿no? Juan José, no lo escucho. Juan José, y luego sigue Tiago. Present, Miss. Juan José, what are your favorite things? Rápidamente, please. Mis, os hubieran mandado
me gusta el helado, pero ahí no dices lo que me gusta. Lo que tienes que escribir son tus cosas favoritas. Ajá. Chicos, ya Juan José no hizo, ¿verdad? Tiago tampoco. Dante, sí, el órfano. Yo sí. Ya, espera que te llame. Dante. Dante, what are your favorite things? TV. What more? ¿Qué más? Son cuatro, chicos. Tienen que decir los cuatro, no solo uno. Muy TV. Muy TV. Ya, ¿qué más? Solo Only TV. Te doy completa, son cuatro. Dante, Elaman. Elaman, Adriel. ¿Ya? Ya me... No hizo Elaman tampoco. Jairo Rosas. Estoy llamando por lista. Cuando yo les toque, ahí me van. Sí lo hice, mira. Jairo Rosas. Okay. What are your favorite things? Jairo, activa tu audio. Ya, habla más así alejado del micro para entenderte. Si no, va a ser igual que Grisel, no le entendí. Ya, Jairo, empieza. Start, please. Jairo. Favorite things are play the computer, the phone, play with my little brother. Uh-huh. Okay, good, correct. In some light, yeah. Jairo. Luego está... Walter. Sí, miss. Walter, what are your favorite things? Este es my tablet, my toy, my pencil case y my book. Very good. Thank you, Walter. Muy bien, chicos. Yo, Katsumi. Pues. Okay, me. What are your favorite things, Katsumi? My favorite things, my toys, my book, my bingo, my bike. Thank you. Okay, perfect, good. Katsumi, Lia. Adrián, Laurente. Dimis. What are your favorite things? My toys. My cup, my tablet, your toy, your my tablet, book. And in your my book. Okay, good. Vasco, what are your favorite things?
Vasco. Ya. Vamos, Vasco, dime. Start. Vasco, el tiempo avanza. What are your favorite things? No hiciste. Vasco. Vasco, ¿cuáles son tus cosas favoritas? Mis cosas favoritas, ¿mí? Yes, your book, your pencil, hay muchas. ¿Cuáles son las tus favoritas? Ahí dice my favorite things. Mi laptop, your book. ¿Qué más? Y nada más. Okay. Xiomara April. What are your favorite things? My favorite things. Tablet, my favorite things, your toys. Mm-hmm, your toys. Sunglasses. My favorite things, bracelet. Muy bien. Thank you, Xiomara. Benjamin, ¿cuáles son tus cosas favoritas? Benjamin, ahora sí, dime. Al favorito, al computer. Your computer. Mm-hmm. Al favorito. Al book, al favorite, al book, y al favorite, al cup. Perfect. Yeah, thank you, Benjamin. Very good. Enzo Maita, what are your favorite things? Enzo Maita, activa tu audio. My cat, my dog, my computer, and I like playing. Ajá. Okay, Enzo. Good. Angelina Morales. What are your favorite things? My scooter. Ajá. My bicycle. Your bike. ¿Qué más? Angelina. My ball. Mm-hmm. My book. Your book. Okay, thank you, Angelina. Muy bien. Hannah Vega. ¿No vino? Frank Deza, what are your favorite things? Frank. Frank, me. What are your favorite things? Ah, mi batería se acaba. Mi laptop, my book, my bed, my toys. Okay, thank you. Se me acaba la batería. Entonces. Ya la mayoría de ustedes me han dicho, hay algunos niños que no han terminado. Bueno, this is to complete your favorite personal things, your possessions, ¿no? Cuando quiero decir mío, my laptop, my book, my toys, mine, no your. Your es para decir tus cosas, ¿no? De la otra, de la segunda persona, mejor dicho. Primera persona es I y mine, ¿ya? Ok, ahora voy a terminar acá y luego vamos a continuar. Voy a llamar la lista. Solo activa su audio al que llamo. Los demás, in silence, ok. Evan Contreras. Ajá. Carlos Adriano. Presenis. Anderson Paulette. Alison Paulette. Present teacher.
Ashley. Present, teacher. Paolo López. Present, teacher. Grisel. Present, teacher. Jafet. Faltó, ¿no? Juan José Pérez. Tiago Artesano. Present, teacher. Dante Solórzano. Present, teacher. Elaman. Present, teacher. Jairo Rosas. ¿Faltó? Present, teacher. Jairo. Ya, yeah. Walter. Present. Muy bien. Hatsumi. Here, teacher. Ok. Adrián. Present, teacher. Vasco. Present, teacher. Xiomara Suárez. Present, teacher. Benjamin. Present, teacher. Enzo Maita. Present, teacher. Angelina Morales. Present, teacher. Hanna Vega. Faltó, ¿no? Hanna Vega. Frank Deza. Present, miss. ¿Los que ya vas llamando pueden salir? No. Frank, ya está, ¿no? Salir de la clase. Ok. The next week nos toca el día tercer grado on Wednesday, miércoles. Su ficha, tienen que tener la ficha, ya no me digan no tengo, porque vamos a hacer ese día probablemente la hoja de trabajo. Sí, lo tengo, Miss. Sí, ya estoy haciendo. Los que no tienen, he dicho. Y se trabaja en clase, no tienen por qué hacerlo ustedes solos. Se trabaja en clase, no es tarea. No se olviden también su carátula de primer bimestre, porque yo voy a pedirle la foto de su cuaderno, ¿ya? ¿Misa y tarea? No hay tarea por ahora. Ok, goodbye. Thank you. See you the next week. Goodbye. Goodbye, me. Goodbye, me. Hay tarea, chicos. Salir si queremos, chao. 1, 2, 3, me voy al infinito. Voy a ir. Chao a todos. Hay tarea, chicos. No hay tarea, Frank. No, Frank. Chao, Frank. Chao, Paolo. Chao, Enzo. Chao, Evans.